TV Tiempo. ¿Cómo están? Ya estamos a mitad de semana y la máxima en Santiago alcanzó los 30 grados. ¿Cómo se viene el resto de la semana? Se los cuento ahora en TV Tiempo. Bienvenidos. Bajas presiones afectan al norte y también a la zona central, pero además va a llegar este sistema frontal que va a dejar precipitaciones en gran parte del sur del país. Comenzamos el recorrido, nos vamos al norte grande, donde vamos a tener nubosidad alta, pero también, como es habitual en esta época del año, chubascos en la cordillera y en la precordillera de Arica, Parinacota. Atacama va a ir de nublado a despejado. Coquimbo va a estar soleado en el interior, pero la costa va a pasar de cubierto a cielo azul. De nublado a despejado va a pasar el litoral de la región de Valparaíso, mientras que en el interior va a brillar el sol. 33 grados va a alcanzar en los Andes, van a ser 20 en Viña del Mar. Jueves de sol y de algunas nubes altas van a tener las regiones de O'Higgins y el Maule. Eso sí que la costa de O'Higgins va a amanecer con cielo nublado, pero luego quiebran las nubes. Bajan las máximas en todo el tramo. Escasa nubosidad espera en las regiones de Ñuble y Biobío. La Araucanía va a vivir una jornada que va a ir de nublado a despejado, 22 grados va a alcanzar Temuco. El día va a iniciar soleado en los ríos y en el sector norte de los lagos. Por la tarde va a comenzar a ingresar nubosidad. El resto de los lagos va a estar entre nublado y parcial y recién al terminar el día van a caer chubascos con rachas de 60 km por hora en Chiloé. En la zona austral van a haber precipitaciones al finalizar la jornada en la costa de Aysén, pero el interior va a estar más bien parcial. En Magallanes el día va a estar gris. Revisamos ahora el territorio insular, donde van a haber un jueves con precipitaciones en el archipiélago de Juan Fernández, Rápanos y con chubascos, y en la isla Rey Jorge el día va a estar nublado. Con nubes va a iniciar este día viernes el sector poniente de la región metropolitana, pero el resto con sol. Por la tarde va a estar más bien soleada la capital, pero aún así se podrían llegar a ver algunas nubes altas. Baja las máximas para alcanzar 28 grados en el centro de Santiago. Vamos con el pronóstico para los próximos 3 días. En el norte grande va a dominar el sol, pero aún así se podrían ver algunas nubes altas. Y en la cordillera del extremo norte van a caer chubascos. Atacama y Coquimbo van a ir de nublado a despejado en el litoral. El centro en general va a estar con sol, pero también se va a ver nubosidad alta por momentos. El viernes van a caer precipitaciones en Ñuble y Biobío. Y para el sur de nuestro país van a haber chubascos entre los lagos y Magallanes, los que el domingo van a llegar hasta la región de Los Ríos. Y hasta acá llega el TV Tiempo, pero quédese aquí junto a nosotros y siga disfrutando de la programación de TVN y también de todas sus plataformas. Que estén muy bien y hasta pronto.